Hemos venido a otros clubes de San Rafael, de hecho venimos también con la Vivi a hacer el control de gestión, de cómo dentro del procedimiento administrativo está controlar cómo se invierte. De hecho confiamos en los clubes, pero es parte del proceso. Y esta visita, bueno, no es mucho dinero, es un dinero para materiales. Hemos venido en otras oportunidades acá a visitar clubes y también tenemos planes para trabajar con Huracán, el resto de la gestión y el resto del año. No todos los clubes de fútbol, la verdad que están ordenados como nos gustaría, pero sí en este caso puntual y otros clubes también de acá, que estamos acompañando en proceso de que reciban ayuda, hacen un gran esfuerzo para poder trabajar con los chicos, que es lo que más nos preocupa. Si el Estado no les da una mano ahora, es muy difícil que lo puedan hacer. La idea no es que esté el Estado siempre presente, como hacemos en cada club, pero que por lo menos acompañe ahora para poder superar la crisis y que cumplan el objetivo que tienen cientos de chicos. Yo recuerdo que la primera visita que hicimos fue, apenas asumimos, fue al sur y vinimos a San Rafael por primera vez, porque nos habíamos comprometido con el gobernador justamente a empezar de afuera hacia adentro, con los clubes que estaban más relegados, más alejados, que tal vez tengan menos contacto con la administración central, por la distancia y por otros motivos. Uno, al ver el historial de los subsidios de los clubes, nos dábamos cuenta que los que menos acceso o beneficio habían tenido eran los clubes del sur. Siempre había un entorno del Gran Mendoza, que es real, cuando ustedes critican en eso tienen razón. No han beneficiado siempre en el listado histórico clubes del Gran Mendoza, ¿no? Los que están cerca del gobierno, que conocen, que por cuestiones están permanentemente ahí. Fue presentado en el proyecto la solicitud de mejora del gimnasio, que es uno de los nodos importantes que tenemos acá en el club. Lo consideramos un nodo porque la idea es generar un punto donde se pueda solapar o trabajar la persona que está haciendo una actividad como fútbol, con el de handball, con el de vóley. La idea es generar un espacio o recrear un espacio que antes lo teníamos, digamos, muerto, por así decirlo, justamente para el socio, para ofrecer al socio, para ofrecer a la persona que practica actividades acá en el club. Hablamos del socio deportivo. Del año pasado teníamos aproximadamente 270 personas practicando actividades en el club. Y si tengo que hablarte del socio firme, digamos, tenemos muy pocos. O sea, no tenemos una base societaria que nos ayude a mantener el club. Nosotros lo hacemos a través del socio, como te digo, del deportivo, del chico que viene a practicar una actividad. Cuando te hablo de actividades, te hablo de todas las que tenemos. Hemos incorporado ahora, bueno, tenis de mesa, vóley para chicos, mini vóley, mini básquet en todas las categorías. Entonces un poco lo que hemos venido trabajando durante este año es, bueno, un poco con la diferencia, digamos, que se genera en la cuota del socio deportivo. El protagonista principal sos vos.